Gracias por estar con nosotros esta hora. Bienvenidos a Arroba Meridiano y su espacio. Si se queda los próximos 55 minutos, conocerá los puntos de vista del señor Ramírez, que no ha llegado, y un servidor, y estaremos en contacto con ustedes. Ayer eh, se inició la semana mayor con el domingo de Ramos. Estamos en lo que se llama el lunes santo, y por tanto, las actividades deben deben eh, reducirse las actividades políticas a su mínima expresión. En el fin de semana, Leonel Fernández da unas declaraciones en sus actividades acostumbradas eh, sumamente interesantes. Eso vamos a ver si en el transcurso del programa tenemos el corte eh, del de doctor Leonel Fernández cuando dice... Que las veces que ha, eh, le ha tocado gobernar llegó por la vía democrática y que nunca promovió una reforma para beneficio personal dijo que nunca gobernó para grupos y, y yo digo eh, que muestra de eso es eh, que la gente de danilo esos funcionarios grandes que usted ven hoy en posiciones claves, pues ocuparon importantes cargos en el gobierno de Leonel Fernández. A pesar de que desde el 2007 para allá, después que Danilo dijo que le venció el Estado, pues dentro del PLD lo que había era un reactor contrario. Alguien que trataba de sabotear eh, la popularidad del presidente Fernández. Y también eh, la del gobierno mismo. Usted toma eh, la, esas declaraciones de Fernández, y es cierto, eh, Leonel no gobernó para grupos. Eh, mucha gente eh, le señalaba al presidente Fernández eh, las diabluras que le hacían esos representantes del danilismo a lo interno de su gobierno, y él eh, nunca tomó una posición eh, adversa a esa gente, al contrario, los distinguía. Eh, usted nada más tiene que darse cuenta, eh, por ejemplo, Bichara, Rubén Vichara, desde el 96 tiene cargos importantes en los gobiernos del PLD, lo tuvo con Lionel del 96 al 2000, lo, lo, también lo tuvo del 2004 al 2012 y ahora eh, se declara adverso enemigo del presidente Fernández era de la gente que se le asociaba al convencimiento de los congresistas aparte de que en los corrillos este señor eh, pues habla perversidades de un hombre que lo único que le ha hecho es distinguir eh, no solamente él ahí está el caso del actual administrador del Banco de Reservas, el señor, ¿cómo se llama? Eh, hasta se me ha olvidado el nombre de, mira, San Cristóbal, ¿cómo que se llama el que está Lizardo? Lizardo, se me olvidó el nombre, Simón Lizardo, eh, ocupó posiciones clave desde Contra contralor de la república secretario y ministro de finanzas inclusive creo que llegó a ser eh, ministro administrativo de la presidencia cargos eh, que a veces usted dice bueno pero ahí fallaba leonel porque esa gente como no correspondía una cosa con otra pero por satisfacer los deseos del otrora secretario de la presidencia, pues esa gente que era de él y que Danilo sabía dónde poner, pues lo colocaba en posiciones. Desde el primer gobierno de Lionel, José Ramón Peralta estuvo asociado al gobierno. Él mismo aquí me dijo que en el periodo 96-2000 pertenecía a la Junta Administrativa del Banco de Reservas, sustituyendo al señor Ornes eh, del Caribe en, en esa, eh, esa dirección del Banco de Reservas. Eh, y los otros eh, dirigentes del danilismo, pues ocuparon posiciones cimeras, muchas veces sin merecerlo. Eh, por el simple hecho de la proposición del secretario de la presidencia del de que él entonces, pues entonces Lionel le complacía. Hoy Lionel se da cuenta que tal vez fue un error. Eh, pero el señor Fernández daba, dentro de esas declaraciones, dice algo que debe servir de reflexión a los sectores que le adversan dentro del PLD. Él dice, no hay resentimiento con nadie, lo que hay es agradecimiento. Y hay agradecimiento por haberme enseñado. Pero ahí dice, pero advierto que la lección se ha aprendido. Esa es una forma elegante de decir, miren, eh, hasta el momento yo he perdonado todas las agresiones que se han hecho a mi persona, pero primero no hay marcha atrás. No hay resentimiento, pero no hay marcha atrás. Es decir, que en el PLD la, las cosas eh, de persistir la agresión de los danilistas al presidente Fernández, las cosas van a tomar otro color. Y hay que, si yo fuera Danilista, midiera las consecuencias que pueden traer esto. En el 2007, el señor Medina dijo que lo venció en el Estado. Cuando yo vi eso, yo no estaba aquí, pero hasta el momento, a ese momento mantenía yo buenas relaciones con el señor Medina, pero eh, me puse a pensar... Uh, cuando usted no reconoce la derrota, no puede conocer, eh, reconocer la victoria. Cuando usted se sobreestima y cree que tiene los elementos necesarios para... Quédate ahí hasta que termine el bloque. Cuando usted tiene los elementos necesarios para competir tiene que saber que en la competencia usted gana y pierde. Y yo desde ese momento dije, bueno, este tipo es mal perdedor, porque solamente un iluso, viendo las cualidades de cada quien, puede pensar que en una lucha por la captación de votos, por la popularidad, Danilo Medina puede enfrentarse a Leonel Fernández. Danilo Medina hasta ese momento del 2007 solamente tuvo una prueba que fue en el 2000 y le fue muy mal con Hipólito Mejía, con un candidato débil, con un candidato con lagunas grandes, eh, le llevó 25 puntos, 24, 25 puntos, porque ese candidato llamado Danilo Medina no reúne las condiciones para ser un candidato potable. Usted me va a decir, va, ganó en el 2012, sí, pero... Ganó en el 2012 con Leonel Fernández metiéndole el brazo, con la popularidad también de la vicepresidenta, con tres frentes eh, captando votos a favor de su causa y con un candidato opositor que ni, ni que fuera planificado cometió los errores que cometió en ese entonces el presidente Hipólito Mejía. Eso fue en el 2. En el 2 le dan una pelea, en el 2 se gana. En el 16, a través de la publicidad, logra fraguarse una imagen que verdaderamente eh, es una imagen eh, que llamó la atención. No se sabía nada de lo que estaba sucediendo al interno del gobierno, se presentaba un, un presidente en contacto con los sectores humildes del país, no se conocía de Odebrecht, no se conocía de la OISOI, no se conocía de, de los patrones devolativos del peso dominicano, o no se quería ver, eh, no, no, no se veían los defectos del gobierno, no se hablaba de corrupción en, en ningún punto, eh, porque todo era manejado por un mago de la propaganda y de la publicidad llamado Joao Santana. Ya desde el 2015 empiezan a notarse ciertas debilidades, pero esa publicidad todavía ropa a toda la población. Pasa el 2016 y ahí entonces se comienzan a ver las superdebilidades debilidades de este gobierno que tiene entre sus hechos pues las sobrevaluaciones de las obras. Me atrevo a decir, en el 90% de los ministerios y las direcciones que se ocupan de esas áreas, se empieza a notar el enriquecimiento acelerado de los funcionarios que representan este gobierno, se empiezan a notar... Las irregularidades, las obras que ha, cometido, que ha, que ha construido De y la que sigue construyendo, se empieza a notar lo de Punta Catalina. Eh, a lo largo de seis años ya se ve una brecha alrededor del 30% de pérdida de valor del peso dominicano con relación al dólar. Se empiezan a ver los los escándalos de todo tipo, la, el, el nepotismo, el enriquecimiento acelerado de la familia presidencial, el enriquecimiento acelerado de la gente relacionada con el presidente, amigos y amigas, eh, colaboradores, grandes y pequeños, se empieza a ver todo eso. Y por último empezamos desde hace algunas semanas a ver eh, el asalto que se le ha hecho a las altas cortes del país. Primero con la designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia, pasando por, primero con la Junta Central Electoral, después con la Suprema Corte de Justicia y las presiones que hoy eh, sufre el Tribunal Superior Electoral. Se me pasó en el 2015 el asunto este del Congreso. Yo quiero mi Congreso y obtuvo su Congreso. Y a, y a principios, en, los, en el primer cuatrimestre del 2019, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un presidente con tres poderes del Estado metido, yo no sé si en el mismo bolsillo, pero metido en los bolsillos. El presidente Danilo Medina tiene su Congreso y tiene sus altas cortes. Y ahora, que Vamos por más. ¿Qué es vamos por más? Vamos con ya con esos agentes el Estado actuando a mi voluntad, entonces yo quiero postergar mi mandato. A pesar de que el, eh, el presidente Danilo Medina en el 2015 y 2016 juró ante Dios, ante el partido, ante el pueblo dominicano y ante todo lo que usted puede imaginarse, ante una Biblia, que esta sería la última vez. Y en una entrevista dijo que él ya estaba cansado, que ya necesitaba retirarse. Pues el señor Medina, eh, todo luce que va por más. Cuando usted busca más, puede ser más cosas buenas o más cosas malas. Eh, creo que con este intento, eh, la república, el país, la sociedad, eh, va a quedar lesionado. Y a lo mejor sea bueno porque va a ser una experiencia eh, que separará a los verdaderos demócratas de aquellos que a fin de eh, eh, abultar sus bolsillos y sus nóminas bancarias, pues son capaces de cualquier cosa, como aquello que dijo... El presidente de la Cámara de Diputados en su momento, que él no tenía que ver si si los puntos de vista, si las situaciones, las proposiciones eran buenas, malas, si le hacían bien o no al país, que si Danilo lo decía, él lo hacía, sin reflexionar. Hemos visto cómo en las últimas semanas el secretario general del PLD ha pasado a ser el secretario particular de Danilo Medina, en un hecho que lo retrata de cuerpo entero y que lo reduce a un... Con militón, un simpatizante más de el presidente Danilo Medina, un colaborador a ciegas. Aquella tesis de que si el partido lo dice y el partido es Danilo, eh, cabe perfectamente tanto en el secretario general del PLD como en y presidente del Senado como en el presidente de la Cámara de Diputados. Es decir, no importa la Constitución que a propósito el presidente del Senado trabajó arduamente en la, en la constitución que emanó el gobierno de Leonel Fernández, eh, figura protagónica Leonel Fernández, pero que en el Senado eh, se trabajó arduamente, ya la modificaron en el 15 con la anuencia del presidente del Senado y secretario general del PLD, y ahora la van a modificar o van a intentar modificarla otra vez producto de la voluntad de Danilo. Por eso yo digo, y lo digo eh, muy a pesar, que es frustratorio el ejercicio político en República Dominicana, que tal vez los verdaderos políticos dominicanos estamos sin pretenderlo al frente de, de, de las cámaras, haciendo opinión de esta caricatura en que han convertido la alta dirigencia del PLD la política. Lo de un secretario general reducirse a secretario particular a la voluntad del presidente de la República es verdaderamente asombroso. Y más asombroso es tener aspiraciones eh, presidenciales luego de que este señor pues eh, se si adhiriera aún en contra de sus pensamientos, yo no sé, por los intereses, me imagino intereses políticos, por promesas. Uh, a la simple voluntad de un hombre que lo único que aspira es mantenerse en el poder. Eso de la enemistad que él quiere plantear con Leonel Fernández solamente es una excusa, amigos míos. Si no existiera Leonel Fernández, Danilo Medina se inventaría otro enemigo al interno del partido con el fin de justificar su ambición. Un hombre que no supo reconocer su derrota en el 2007 porque no es un dirigente ni un líder equiparable a Leonel Fernández, que fue el que mas, mas, masificó ese partido, fue el que hizo ese grupo de senadores y diputados, tirándoselo arriba, porque esa gente no prendía en las elecciones. Ahora que las aguas vuelven a su nivel, el presumido presidente de la República... Busca la excusa de que Leonel Fernández está ahí. Bueno, y Leonel no te hizo presidente. Ahora tú te quieres quedar ahí con la excusa de que Leonel no puede ser presidente. Porque ha sido un presidente mucho mejor que usted, amigo mío. Un presidente con visión, que hizo las principales infraestructuras que se han hecho desde el 96 a la fecha. Que ha sido el único presidente de la historia del país en este siglo. Y digamos que en 60 años que ha reducido la relación peso a dólar y que ha aumentado los sueldos, elevando la calidad de la población dominicana. Cosa que no ha hecho usted, presidente. Usted encontró el dólar a 38 y está sobre 50 pesos. Y, hay, y líbrenos Dios, por lo, porque los augurios no son muy buenos, relación peso a dólar. Y eso le da en el centro a las familias dominicanas que ven y seguirán viendo el poder adquisitivo es reducirse y su calidad de vida. Entonces, tenemos a final de cuentas un hombre que se quiere quedar faltando a su palabra, faltando a los acuerdos, faltando a todo lo que juró. Y al mismo tiempo acelerando eh, la destrucción del Estado Dominicano. Porque hay una migración como nunca antes en el país, porque el dominicano está perdiendo aceleradamente su calidad de vida, porque tenemos una deuda externa verdaderamente asombrosa que hay de aquella, de, la, de nosotros y las próximas generaciones cuando tengamos que sacrificarnos y nuestros hijos y nietos para pagar una fiesta a la que no nos han invitado. Pero con todo eso este señor eh, se aferra al poder con el fin de que se sigan enriqueciendo sus familiares, sus amigos, sus amigas y hasta él mismo. Vamos al cambio comercial. Retornamos en breve con el señor Ramírez con más comentarios aquí en arroba Meridiano CNI.